Hola. Vamos a hacer unos polvorones y escudos. Primeramente, aquí tengo 1.5 kilos de azúcar. Aquí tengo 750 gramos de manteca vegetal. Y aquí 750 de margarina. Esto lo vamos a poner a trabajar tantito. Huevos. Estos 6 huevos y le voy a echar un chorro de vainilla. Tengo 3 kilos de harina. Y aquí tengo 90 gramos de royal, polvo para hornear. También lo podemos hacer a mano, nomás que pues, va a costar un poquito más de trabajo. Así es como debe quedar. Es algo muy facilísimo.
Bueno, ya la tenemos acá. Ahora yo la voy a dividir a la mitad. Más o menos son 7 libras, 7 libras un cuarto. Libras con 4 cada una. Bueno, aquí este lo voy a hacer polvorón de piña. Lo comprimimos un poquito de harina para que ruede. Vamos a hacer una especie de barrita de tripa. Redondita, bonita. O lo que vamos a hacer es, lo voy a cortar con una cuña, lo podemos cortar con un cuchillo, pero yo en este caso lo voy a cortar con una cuña. Ahí está, lo pongo en el azúcar, ya lo pongo en la charola. Sí. Corto, lo pongo el azúcar, lo pongo. Lo que voy a hacer es ponerle un poco de piña. Un punto de piña. Así quedaron los polvorones de piña. Bueno, voy a hacer la otra charola. Luego de ahí vamos a hacer unos escudos polvorón de 3 colores. Bueno, pues ya hice la otra charola. Ahorita voy a hacer los escudos o polvorón tricolor. Esta masa la vamos a dividir en 3 partes. Pesó 7 y media al total, no, 14 y media al total, 7 con 4 onzas, 7 con 4 onzas son algo así como 3 kilos 300 gramos. Sí, pesa unos 100. Bueno, entonces ya la dividimos en 3 partes. Vamos a hacer una tripita, no muy grande. Ahí la vamos a dejar un poquito pendiente. Ahora esta la voy a pintar de rosa. Voy a poner los guantes, no porque sea payaso ni nada, sino que el color rosa pinta muchísimo. Revolverle. Le puse en la charola porque de otro modo el tablero se pinta bastante. Y no se crean, de algo sirve tener la pancita porque puedo tener la charola.
Lo vamos a pintar de... Le voy a poner un poco de cocoa. Le voy a poner un pedacito de manteca para compensar. Y le voy a poner cocoa. Un puñito. La mantequita es para que no quede tan dura, más o menos quede a la misma textura de las de la blanca y de la rosa. Hacemos también la tripita. Ahí tenemos la tripa blanca, tenemos la tripa café, vamos a hacer la rosa, más o menos del mismo tamaño. Vamos a hacer un poquito de harina acá para que no se nos pegue. Ponemos la rosa. Te voy a untar tantito huevo para pegarla. Vamos a juntar aquí encima para pegar la blanca. Ahí está. Lo que vamos a hacer es hacerlo en forma de triángulo. Tenemos otro poquito de harina. Nuestro triangulito. Ahora los vamos a cortar. Así, y los vamos a ir colocando. Tal vez van a preguntar como de qué peso. Más o menos pesa como 110, 115 gramos. Bueno, ya están ahí. Bueno, lo que vamos a hacer es en la parte blanca, vamos a poner un puntito de glacé rojo. Así que bueno, termino de cortar la otra y ahorita nos vemos. Bueno, pues ahí está. Lo que vamos a hacer es hornearla de una vez. Bueno, pues a ver qué tal. ¿Qué tal nos sale?
160 grados más o menos por un espacio de 20-22 minutos. Bueno, pues ahorita. Bueno, pues después de 22 minutos ya quedaron listos. Ahí están. Creo que salieron bonitos. Espero les haya agradado. Ya después nomás se enfríen un poco y se les pone, esos de tres colores se les polvea con azúcar fina, no glas, azúcar fina, y eso va a ser todo. Ahí estamos de piña. Están ahorita súper calientísimos. Después lo que hacemos es agarrarlo y polvearlo. Echamos azúcar. Ahorita no se puede bien porque pues está caliente, pero así más o menos debe de quedar. Ya que haya enfriado un poco, se polvean y así queda. Y queda finos porque incluso hasta ya se partió. Bueno, pues espero que les haya agradado y ahí nos vemos para la siguiente. Y Dios nos bendiga.